Muy buenas, amigos. Ya estamos otro día aquí. Bueno, hoy vamos a cocinar un estofadito de corazones de pollo. Y les voy a explicar y les voy a enseñar los ingredientes que voy a utilizar. Perejil, cúrcuma, pimienta molida y romero. Tomillo y orégano. Pimentón dulce y azafrán. Guisantes. Tres pimientos pequeños y una cebolla. Todo picadito. Un tomate picadito. La zanahoria cortadita en rodajas. 1 kilo de corazones de pollo. Utilizaremos un vaso de aceite, pero yo lo tengo aquí por si necesito más. Vinagre de manzana. Y esto que tengo aquí es un preparado que ya he hecho de patatas en adobo. Y esto lleva orégano, tomillo, pimienta en molida, perejil, pimentón y el vinagre de manzana. Claro, yo le pongo manzana. Ustedes pueden ponerle vinagre de vino o de lo que quieran. Aquí tenemos una sartén que ya está el aceite caliente que he echado menos de medio vaso de aceite para ir haciendo el refrito. Así que, si les parece, vamos a empezar. Les voy a poner de forma que ustedes puedan ver. Vamos a poner, no llevo ajos, ¿eh? Esto se va a quedar todo tal como está. Vamos moviendo de vez en cuando. Para que se vayan posando un poco. También luego vamos a echarle como un dedito de nata para cocinar. Gracias.
Ahora que ya tenemos la cebolla, el pimiento y demás ahí, vamos a hacer los corazones. Bueno, sobre los corazones les voy a indicar que son trabajosos de hacer. No ahora porque ya se empieza a cocinar, ya no es tanto. La preparación que tienen los corazones. Es un kilo de corazones que he tenido que ir cogiendo uno a uno y quitándole la grasa y la sangre. Y echando la parte. Luego lo he tenido que hervir una vez para sacarle toda la espuma y todo lo que lleva el corazón en sí. Ustedes saben que cuando echan el pollo con sus cosas empieza a hervir, empieza a salir espuma. Pues aquí pasa lo mismo. Yo lo he tenido que hacer un hervor dos veces y ya hasta que ya me ha quedado perfectamente. Luego lo he enfriado y lo he metido en un hervor hasta ahora que lo estoy utilizando. ¿Y ahora qué se hace? Pues ahora es muy sencillo. Se va pasando por la sartén hasta que más o menos veamos cómo está, y según vayamos viendo, pues vamos echando los demás ingredientes. Así que ahora que hoy no voy a titular nada, todo va a ir directo. Yo ahora he utilizado medio vasito de aceite para esto, pero luego para las patatas tengo que utilizar un vaso para que las patatas cuando lo estén friendo vayan cubriendo. Aquí ya empezamos a echarle su perejil. Como he dicho, el cúrcuma, el tomillo, la pimienta y el tomillo. La pimienta y el orégano. Lo que sí puedo usar aquí ya es el azafrán. Pimentón, vamos a esperar un poco.
Ahora cuando veamos que hay un poquito de más de caldo, porque el tomate ya va soltando, le echaremos el pimentón y estas dos ramitas que ya las tengo lavadas y demás. De laurel, que se me olvidó ponerla antes. Todavía no está hecho y ya dan ganas de comérselo. En este cacerrito vamos a echar el pimentón. Aquí vamos a añadir un poco de nata para cocinar. Y lo vamos a envolver todo. Vamos a verter los guisantes y le vamos a dar otra vueltecita. Ahora echamos la zanahoria. Y le vamos a echar un poquito de agua, muy poca cosa.
ya por último, la sal. Yo le echo una poquita y ya cuando esté terminado se prueba y si hace falta más, ya se le echa más. A esto, si se le desea, se le puede echar medio vasito de vino tinto o blanco, de lo que quiera. Yo no le puedo echar nada. Vamos, hoy. Hoy he decidido otro día, quizás sí, pero es que tenemos unos invitados que son abstemios. Bueno, pues vamos a... Esto ahora empezará a salir vapor por aquí, pero yo le pondré este palito para que no salga mucho vapor. Y lo aflojaré un poco a medio fuego. Un poquito de menos de medio fuego. Y ya, tranquilamente, ya lo podemos dejar una hora. Dentro de una hora pasaremos a verlo y ya estaba listo. Y entonces me pondré a freír las patatas para que vean cómo va todo. Bueno, pues entonces me desplazo, me despido de ustedes y dentro de un rato volveré, dentro de una hora, y seguiremos. Gracias. Muy buenas. Bueno, pues ya ha pasado el tiempo y ya está listo. Vamos a verlo, por si acaso. Lo voy a apagar. ¡Oh! ¡El vapor! Perdón, que yo no me he puesto para que ustedes vean esto. Pero bueno, ya lo pueden ver. Aquí está. Esto es corazones de pollo a lo caballa o tallín de pollo, como se le quiera llamar. Esto ya lo tenemos, lo vamos a dejar ahí, y aquí ya he puesto yo el aceite para poder freír las patatas, es decir, vamos a escurrir las patatas.
Bueno, como pone en la receta, le explico las patatas. Las patatas se pueden freír tal cual está. Se puede harinar y freír. Se puede pasar por huevo y freír. O se puede pasar por huevo y harina o harina y huevo, como quiera. De estas tres formas se pueden hacer. Cada uno va a su gusto. Yo hoy las tengo que hacer así. El próximo día la pasaré por la harina. Bueno, pues vamos a empezar a freír. Así está, fenómeno. Y ahora este platito y aquí vamos a poner papel de cocina que es absorbente para las patatas. Bueno, yo para no hacerle, como digo siempre, esperar a que se fríen las patatas, ustedes ya saben cómo va. Lo vamos a dejar aquí, luego vuelvo para que ustedes ya lo vean preparado. Venga, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí. Voy a sacar las primeras patatas que puse a freír y presentárselo todo. Deja un color precioso. Bueno, pues vamos a asar el resto.
Bueno, pues ahora y esto también hay dos formas de hacer. Servir las patatas individualmente o combinarlas aquí. Así que eso lo deciden ustedes mismos. Yo, por ejemplo, las voy a saber. Y como podrán ver, listas para servir y comer. Pues aquí les dejo y hasta el próximo vídeo. Que no se cae, pero bueno, algo haré. Muchas gracias y suscríbanse.